más importante que cubren las Fuerzas Armadas en tiempo de paz, ya que a nivel nacional están empeñados 90.000 efectivos. Las Fuerzas Armadas tienen el control operacional, yo tengo el control operacional sobre todas las Fuerzas Armadas, o sea, Ejército, Fuerza Aérea y agregados las Fuerzas de Seguridad, Gendarmería Nacional y en este caso la Policía de la Provincia de Mendoza, con 3.937 efectivos para brindar la seguridad a estos comicios. Estamos hablando, ese número incluye todas las Fuerzas de Seguridad, ¿y cuáles son? Exactamente, el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea, la Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia de Mendoza. En esta oportunidad solamente es que interviene el Ejército, recordemos que es porque son elecciones nacionales. ¿Cómo se dividen? En las elecciones, todo lo que son elecciones nacionales, el control de las mismas los hacen las Fuerzas Armadas. Las elecciones provinciales, la policía de la provincia, de cada uno de las provincias de nuestro país, ¿no? ¿Cuál es la función del Ejército en este caso? Bueno, la función es muy clara, es brindar la custodia y seguridad del acto eleccionario. Desde el inicio, desde el despliegue, desde el día sábado que desplegamos todas las fuerzas, hasta el escrutinio definitivo que es en el correo del Ejército, el correo, perdón, argentino acá en la ciudad de Mendoza.